Bueno, buenos días. Vamos a continuar con las sesiones de la mañana. Esta creo que es una mesa redonda muy interesante. Estamos aquí con nuestros hermanos portugueses y vamos a intentar, bueno, pues hacerlo lo más ameno y dinámico posible. Si los ponentes se ajustan al tiempo, contestan las réplicas con el tiempo adecuado, tendremos también 5 minutos para que la audiencia dé su opinión y podremos ir dinámicos y rápidos para poder cumplir el horario. Entonces, la norma es cada uno de los ponentes de la controversia va a estar sentado en las esquinas, va a ir a la atril a presentar su ponencia, luego vendrá la segunda ponencia, 2 minutos y medio de la primera réplica, 2 minutos y medio la segunda réplica y 5 minutos para discusión. Muy bien, entonces primera controversia, ¿quién la presentaba? Sí. Buenos días. Me cabe a mí presentarlo primero palestrante, el doctor Nicolás Vázquez, que va a hablar sobre ciencia de Orihuela. El punto de vista no es necesario. Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a la sección que me haya invitado a esta controversia. Este título de que no es necesario me obliga a situarme en una posición que no necesariamente me planteo al 100%. Es decir, no, creo que no hay la posibilidad de negar en absoluto una tecnología. De todas formas, voy a hacer lo posible y voy a tener enfrente a una persona a la cual aprecio personalmente muchísimo, que es Mariano Valdés, ¿no?, del cual seguramente aprenderé muchísimo. En primer lugar, quiero comentar que, bueno, ¿por qué este problema? Primero, porque la fibrilación auricular es la arritmia más prevalente, representa un 1,5% en los países desarrollados, lo cual es una cantidad muy importante. Aumenta con la edad su prevalencia, de forma que entre los 50 y 59 años aparece en un 1,5% anual y llega al 23,5% en los pacientes de la década entre los 80 y los 90 años. Y en 2050 se estima que en Estados Unidos habrá 10 millones de pacientes con fibrilación auricular crónica. Por tanto, teniendo en cuenta que producen un 5% al año de embolia y que además son responsables de, se estima, de un 15% de infartos cerebrales silentes, de los cuales no se conoce su trascendencia, pues es fácil de comprender que es un problema de primer índole desde el punto de vista sanitario. La tecnología de la que vamos a hablar es el cierre de la orejuela izquierda. La filosofía de este estudio es muy sencilla. Dado que sabemos que la orejuela izquierda está implicada en un volumen muy importante de ACVs, entonces, en el seno de la fibrilación auricular, entonces la tecnología consistiría en excluir la orejuela izquierda mediante un dispositivo. Y esto tendría dos beneficios potenciales. Primero, disminuiría el riesgo de embolia, y otro segundo beneficio, no menos importante, sería que al evitar la utilización de fármacos anticoagulantes, disminuiría la incidencia de sangrados. Por tanto, estas dos... Esas son las cosas. Sin embargo, lo que a nivel teórico y a nivel fisiopatológico parece una cosa tan clara, realmente no está tan clara. Realmente estamos en un punto en el que existe la posibilidad de ir en cualquier dirección, como representa esta señal de tráfico que existe en Galicia, en la provincia de Pontevedra, ¿no? Primero, la orejuela izquierda no es la única fuente de trombos. Existe una modesta evidencia científica en cuanto a la eficacia. No han sido comparados hasta ahora con los nuevos fármacos anticoagulantes. El procedimiento es complejo y entraña riesgo de complicaciones graves. El dispositivo es trombogénico y tenemos que preguntarnos si evita por completo el tratamiento antitrombótico. Y por último, no me he resistido a poner este comentario, que dada la elevada incidencia de esta patología y que la generalización de su uso supondría un volumen de negocio lícito, por otra parte, muy importante, si no estará ocurriendo lo que ha ocurrido con otras tecnologías, que ha habido muchísima presión comercial para establecerlas y que al final, primero, o no se han llegado a establecer de forma clara, o ocurre lo que ha ocurrido recientemente con la ablación renal, en la cual un estudio diseñado para demostrar que eso no ha conseguido el demostrarlo y ha, por supuesto, un retroceso en una tecnología que tiene un brillante futuro. El primer argumento que decía, el orejón auricular no es todo en la embolia, pues bueno, se ha detectado en estudios ecocardiográficos, en estudios necrópsicos y en estudios quirúrgicos que hasta un 11% de los casos de fibrilación auricular hay un trombo que no está en la orejuela izquierda. Si los pacientes no están articulados, llega hasta el 20% y en las cortes compuestas llega a ser del 22% y del 56% en la fibrilación auricular valvular, lo cual ha justificado que no se haya desarrollado hasta el momento ninguna técnica quirúrgica de exclusión sistemática de la orejuela izquierda cada vez que un paciente se somete a cirugía. Pero es que además de esto, en una revisión del SPAF-3, se detecta que aproximadamente un 25% de los pacientes tienen placas trombóticas complejas en la raíz aórtica. Y eso es una fuente embolígena también, con un riesgo relativo que es muy similar, del 2,1, que es muy similar al que tiene el trombo de la orejuela izquierda. Por tanto, si esto lo asociamos con otros factores como puede ser la persistencia a un foramen oval, un aneurisma, nos hace pensar que muy probablemente el origen de las embolias en la fibrilación auricular es mucho menor que el 80% que se postula, ¿no? Por tanto, se está planteando una terapia local para un problema más amplio. El segundo punto, y en este me voy a extender más porque tengo varias diapositivas, es qué evidencia científica existe sobre el cierre de la orejuela izquierda. El único estudio randomizado publicado, y digo el único porque el otro estudio randomizado, el PREVAIL, todavía no se ha publicado, es el PROTECT AF. En el PROTECT hay 700 pacientes de fibrilación auricular no valvular y con una valoración en la escala CHA2DS2-VASc de 1 o mayor de 1. Y que además tienen que ser elegibles para tratamiento con anticoagulantes. ¿Qué ha demostrado este estudio? Bueno, pues este estudio, en cuanto a la eficacia, ha demostrado efectivamente que la técnica no es inferior. Este estudio es un estudio de no inferioridad, o sea que el evento combinado de eficacia está a favor de la ESA. Pero, sin embargo, fíjense en dos cosas que a mí me llaman la atención. Primero, este mejor no se hace en base a una disminución del ictus isquémico, porque es menor con la warfarina, se hace fundamentalmente a la incidencia del ictus hemorrágico. En cuanto a seguridad, y aquí está otro de los aspectos, esa eficacia o esa no inferioridad la consigue a base de aumentar el evento combinado de complicaciones mayores, que pasa de un 7,4 al 4,4. Por tanto, no está claro el beneficio final de todo esto, ¿no? Este estudio, antes de seguir adelante, tiene limitaciones. Las limitaciones vienen condicionadas primero porque es un estudio de no inferioridad y son los investigadores los que ponen el límite de la inferioridad. Además, este estudio, al ser de inferioridad, solamente permite concluir que la tecnología no es inferior. Cualquier otro tipo de conclusiones valen para generar hipótesis, pero no para demostrar otras cosas o para eso. Después, los pacientes en este estudio tenían un riesgo embólico moderado. De hecho, un tercio estaban en la escala CHAS en el número 1, otro tercio era entre 1 y 2 y solamente un tercio superior a 2. Otra limitación es el tratamiento antitrombótico. Por definición, se decía que los pacientes una vez, y eso era un criterio de exclusión, los pacientes una vez realizado el procedimiento tenían que estar 45 días con anticoagulación, con warfarina y después con doble anticoagulación y aspirina, ¿no? en el brazo de la warfarina solamente estaban en rango de INR aproximadamente el 66%, lo cual es probable que haya castigado de una forma especial al grupo conservador. Y por último, el hecho de excluir a los pacientes con medicaciones para anticoagulor excluye a un volumen potencial importante de pacientes que podrían beneficiarse de esta técnica. Y además tiene otro efecto importante, que es que las conclusiones de este estudio se pueden aplicar a los pacientes de este grupo, es decir, no se pueden aplicar a los pacientes que tengan contraindicaciones para la anticoagulación porque estaban específicamente eso. Con respecto al PREVAIL, que fue un estudio diseñado a continuación del anterior, en base a la preocupación que suscitó el elevado número de complicaciones, bueno, efectivamente la diferencia fundamental es que se trata de pacientes que son, que tienen un CHAS vascular, un riesgo embólico mayor que el que tenían los anteriores. Y además se demuestra que tenía varios objetivos, tres objetivos fundamentales. Uno era un combinado de muerte, ictus, embolia y complicaciones asociadas, que lo consigue, es decir, que lo llega a alcanzarlo, el 2,2% se había prefijado. Tiene un objetivo combinado de muerte, ictus y embolia a los 18 meses que no alcanza, y esto es un objetivo de seguridad muy importante y que excede el intervalo de confianza. Los autores dicen que probablemente sea debido a que no había suficientes pacientes en seguimiento a ese nivel. Y después tiene el otro objetivo, que era ictus o embolia de 18 meses, que sí había conseguido, aunque los índices de complicaciones habían sido bastante similares en ambas ramas. ¿Qué ocurre con el otro dispositivo que se utiliza, que es el de Amplatzer, ¿no? Bueno, en este momento se han publicado en el último PCR los resultados de un registro de 1000 pacientes. Los resultados son aparentemente muy buenos, y estos resultados son muy interesantes, y aparte de eso se disminuye un 59% la incidencia de ictus, y un 61% la incidencia de sangrados. Bien, esto está muy bien, pero hay que saber cómo se llega a esta conclusión. Habla de estimación en base a las escalas CHA2DS2-VASc y en base a la escala HAS-BLED, que para estimar. Y entonces, por tanto, esto estaría muy bien si la potencia o la sensibilidad de esas escalas fuera lo suficientemente importante para saber lo que estábamos haciendo, ¿no? Sin embargo, tanto la escala CHA2DS2-VASc como la escala HAS-BLED, en un estudio publicado en el European Heart Journal por este autor, por Friber, que analiza 180.000 pacientes, muestra unos valores estadísticos de 0,67 y 0,73, que son unos valores estadísticos bastante moderados, no son demasiado buenos. Por lo tanto, no sabemos muy bien contra qué nos estamos comparando. Y en los registros que se han publicado también en el PCR que presentó José Ramón López Mínguez, la crítica puede ser la misma, tanto en el registro ibérico como en el ASAP, de 167 y 150 pacientes, también se obtiene una mejoría respecto a los eventos esperados. La crítica aquí es la misma, es decir, las escalas por las cuales atribuimos esos riesgos de sangrado no son absolutamente eso. La tercera es que no se han comparado hasta ahora con los nuevos anticoagulantes orales, y los anticoagulantes orales han demostrado en todos los registros que hay ahora que son más eficaces y más seguros, y probablemente el margen de mejoría que se consigue con estos anticoagulantes pues, limite de alguna manera los beneficios esperables por estos dispositivos. Es un procedimiento complejo. El procedimiento complejo pasa porque hay que determinar el tamaño de la aurícula, de la orejuela con un eco transesofágico, con otra técnica de imagen, para elegir el dispositivo, para después realizar una punción transeptal, añadido después la progresión del sistema bajo monitorización electrocardiográfica y seguida después del despliegue del dispositivo monitorizado y, por último, comprobación de la posición antes de elevar el medio. Entonces, claro, este procedimiento, que es un proceso completo y altamente exigente, se acompaña de una serie de complicaciones, y esto es una de las limitaciones fundamentales. En el estudio inicial del PROTECT AF se vio que la incidencia de eventos adversos era del 10%. Cuando se analizaba, excluyendo los primeros casos, llegaba al 5%, perdón, voy a acelerar. Y, sin embargo se consigue una disminución que traduce una curva de eso, pero sin embargo todavía las curvas de la incidencia de eso se aproximan. Si juntamos todas las experiencias, lo mismo ocurre con estos registros que registran eso. Si ajustamos todas las mortalidades, llegamos al aproximadamente un 5%, que parece una mortalidad excesiva para un eso. Después, ¿se puede suprimir el tratamiento antitromboático? Bueno, pues por una serie de circunstancias, esto necesita ser rendualizado. Hay una incidencia de trombosis del 4 al 14%, que depende de cuánto se busque, con cuánto interés se busque, y eso implica que las pautas de anticoagulación son muy divergentes en los diversos estudios de los que tenemos. Por lo tanto, se necesita definir el tratamiento trombótico de estos pacientes. Y esto es lo mismo ocurre con el registro este que se presentó ahora en el PCR, y que aproximadamente un 90% de los pacientes están en tratamiento anticoagulante. Y esto es muy importante porque el tratamiento anticoagulante también conlleva riesgo de sangrado. En este estudio, el BAFTA, el sangrado mayor era superior en los pacientes. Uy, perdón, se me salió todo. Aquí, estoy acabando, la incidencia de sangrado era superior con aspirina que con warfarina, y lo mismo ocurría cuando se asociaba el sangrado intracanal. Por tanto, la duración y el tipo de tratamiento antitrombótico están cambiando, no están definidos y queda definirlo. O sea que esto es una limitación. Y por último, ¿cuál es la frecuencia y la relevancia del cierre incompleto? De esto se ha hablado menos, pero en los estudios iniciales del PROTECT había una incidencia relevante a los 12 meses de pacientes que tenían aproximadamente un 32% que tenían algún tipo de leak para valvular. Y además existe dudas sobre si esos leaks paravalvulares se acompañan de eventos adversos, eventos embólicos adversos. Eso está por definir y sería necesario tener más pacientes por concretar. Y por último, aunque como decía inicialmente, esto me obliga a estar en una posición muy extrema, pues tengo que concluir que esto no es necesario. Yo diría más cómodamente que no está claro, diciendo que el tratamiento es un tratamiento local para un problema sistémico, que existe una evidencia modesta, con 2 ensayos clínicos con poblaciones pequeñas y serios observacionales, que es un procedimiento complejo con riesgo de complicaciones graves, que es un cuerpo extraño y hay que definir el tratamiento antitrombótico, al menos durante el tiempo necesario, y no ha sido comprobado con los nuevos fármacos antibióticos. Mi contrincante seguramente les planteará una visión completamente diferente, y aprovecho para felicitarlo por la 10ª. Dr. Mariano Valdés nos va a presentar su punto de vista, que cierre de orejuela es necesario y se ampliaron las indicaciones. Bueno, buenos días. Agradezco a la mesa la invitación a esta controversia que parece, digamos, por lo menos interesante. Yo voy a plantear el tema quizá desde el punto de vista práctico. Tenemos un problema, y es que la fibrilación auricular tiene un riesgo de ictus y hemorragias, y tenemos una solución que podría ser una solución, por lo menos, con interrogante. Esa solución se soluciona con el tratamiento con antivitamina K, se soluciona con los nuevos anticoagulantes o se soluciona con el cierre de la orejuela izquierda en determinados casos. Lo que parece claro es que la fibrilación auricular, como ha dicho ya el doctor Vázquez, es una cosa muy frecuente y afecta a muchas cosas. La paciente que tiene fibrilación auricular tiene más incidencia de muerte, tiene más incidencia de ictus, tiene más incidencia de hospitalizaciones, la calidad de la vida está disminuida e incluso puede afectar la función ventricular. Pero sobre todo lo que nos interesa directamente en el caso que nos ocurre es fundamentalmente el hecho de los ictus. Y aquí lo que nosotros sabemos directamente es que de entrada el riesgo de los ictus está en función determinada del número de factores de riesgo que tiene una persona. En el CHA2DS2-VASc, que es probablemente el de mayor utilización, se ve claramente que cuando el paciente tiene pocos factores de riesgo, Comparado con la población normal, la incidencia de accidentes vasculares y de ictus no es demasiado importante, pero a medida que los factores de riesgo aumentan considerablemente, la proporción llega a ser de 15 veces comparada a la población normal. Junto a ello, existe al mismo tiempo otro riesgo hemorrágico independientemente del tratamiento, donde con una serie de factores de riesgo que, como vemos aquí también en el HAS-BLED, el hecho de tener esa serie de factores de riesgo aumenta considerablemente el riesgo de hemorragias si lo comparamos con ello. Y además, un dato importante es que muchos de los factores de riesgo que existen para trombosis, para embolias, son los mismos que existen para hemorragia. Es decir, tenemos un paciente con una fibrilación auricular con alto riesgo de ictus y de embolias y al mismo tiempo con alto riesgo de hemorragias. ¿Qué soluciones podemos tener a este problema? El primero y el más utilizado son los antivitaminas K. Pero con respecto a la vitamina K, pues tenemos que evidentemente tiene un estrecho margen terapéutico, que tiene múltiples interacciones en alimentos y medicamentos, que requiere frecuentes monitorizaciones y ajustes, que solo el 50% de los pacientes que tienen una indicación realmente están tratados y que incluso dentro de ellos solo el 66% están en riesgo terapéutico, que además tienen unas hemorragias mayores y con las hemorragias tienen mayor incidencia de muerte, de hospitalización y de incapacidad. El primer estudio que demostraba esto es que, como ven aquí, hay una diferencia clara. En aquellos pacientes que están en rango aquí verde, son aquellos que tienen realmente una mayor incidencia en que van a disminuir los accidentes isquémicos. En cambio, en cuanto nosotros nos pasamos de rango, el aumento de las hemorragias es considerable con unos y con otros. En segundo lugar, en esta diapositiva se ve cómo el tanto por ciento de tratamiento con los antivitaminas K marca las diferencias, de forma que cuando tenemos solo el 30% comparado del 70% de control durante el tratamiento, se pueden reducir esos ictus y esas hemorragias aproximadamente en un 79%. En tercer lugar, donde está totalmente relacionado con la edad, de forma que a partir de los 75-80, como ocurre normalmente en nuestra población, el índice de hemorragias, como ven, pasa de 4,7 a 13,1 y al mismo tiempo, como ven aquí, el número de factores de riesgo aumenta también considerablemente el número de hemorragias. Por último, un dato importante es que si nosotros comparamos diferentes estadios, podríamos decir de años, se ve claramente como desde aproximadamente 1988 a 1999, fíjense directamente, la incidencia de hemorragias ha pasado de 5,7 a 24 en pacientes de 70 a 79 años y en mayores de 80 de 2,5 a 45/9. En segundo lugar, sería la otra solución del problema, los nuevos anticoagulantes. Y como saben, aquí hay 4 estudios publicados, además, en el New England, de esos nuevos anticoagulantes con diferentes. Unos que son típicamente antitrombínica y otros son contra el factor 10A. Y claramente, como ya ha dicho el doctor Vázquez, pues se ve perfectamente que cuando en este metaanálisis nosotros los comparamos, es mejor los nuevos anticoagulantes que la warfarina o la vitamina K. Pero no todos son significativos. De los 4, aquí hay este y este, concretamente rivaroxaban y edoxaban, que no son significativos. Evidentemente, en esta diapositiva donde se ve la eficacia por intención de tratamiento, las hemorragias mayores, las hemorragias intracraneales y los accidentes hemorrágicos, como ven directamente, sí que se puede decir que estas medicaciones son mejores para una cosa y para otra que la vitamina K. Sin embargo, en este estudio publicado en el European del anticoagulante ideal, nos dice una serie de características: que tenga aprobada la eficacia, que tenga poco riesgo de hemorragia, dosis fija, biohabilidad, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa con estos nuevos anticoagulantes? Pues lo primero que pasa es que evidentemente va muy bien en algunas cosas, pero las hemorragias gastrointestinales, como ven aquí, tienen más incidencia. Y si nosotros lo dividimos, el dabigatran, el rivaroxaban, el edoxaban a dosis altas aumentan el riesgo de hemorragias digestivas. Solo el apixaban no tiene diferencias significativas en cuanto a hemorragias digestivas comparados contra las vitaminas. No tendrá más hemorragias mayores, pero evidentemente hemorragias gastrointestinales la tiene. En segundo lugar, la viabilidad. Fíjense, dabigatran 3 a 7 de viabilidad, rivaroxaban entre 65 y 80, dependiendo lo que come, apixaban 50%, edoxaban alrededor del 62%. Parecía que los nuevos anticoagulantes no tenían ninguna combinación con otros medicamentos, estaban libres. Fíjense directamente en esta tabla, donde aquellos directamente la cantidad de medicaciones que hoy en día ya se ve que tienen una disminución o aumento de las dosis de los mismos. Y además, ¿qué procedimiento tenemos diagnósticos? Pues fíjense directamente que los que normalmente utilizamos no pueden usarse en ninguno de aquellos nuevos anticoagulantes. Si además de eso tenemos un problema hemorrágico con estos pacientes y el problema hemorrágico o es moderado o severo o es incluso que ponga en peligro la vida, las consecuencias de poder pararlo comparado con los otros anticoagulantes es realmente difícil de conseguir. Esta es la anatomía de la orejuela izquierda, el tercer problema, y uno puede entender perfectamente que con esta distribución anatómica es fácil entender que aquí se van a formar más trombos de lo que se va a formar en el resto de la aurícula. No quiere decir que sea la única, evidentemente, pero uno viendo esto directamente puede entender directamente que aquí la cantidad de trombos que puede haber puede ser más considerable que los otros. Y es verdad, no todos los trombos se forman en la orejuela, pero por ejemplo aquí el 91% de los trombos de la fibrilación auricular se encontraban en la orejuela izquierda en este estudio de aquí. Y los 4 estudios más importantes con eco transesofágico, 1.181 pacientes, el 98% de los trombos estaban en la orejuela. Ya hemos hablado de un estudio, el estudio evidentemente, donde, como han dicho antes, pues no hay diferencias significativas en la eficacia, no hay diferencias significativas en los accidentes vasculares, en la causa de mortalidad, y evidentemente sí que había unas diferencias claras en que la seguridad, sobre todo al principio, era mayor. Se interpreta el estudio de que la eficacia no es inferior a la warfarina, de que los eventos ocurren fundamentalmente de las complicaciones del procedimiento, pero acaban diciendo de que evidentemente es una alternativa en algunos pacientes. Si nosotros además vemos lo que hay a más largo plazo, seguimos viendo que tanto sobre todo los ictus hemorrágicos y los ictus, claramente podríamos decir que por lo menos, al menos son similares, si no los hemorrágicos mejores que los demás. Pero evidentemente el problema es las complicaciones. Y las complicaciones, sobre todo en este primer estudio, eran numerosas. Había derrames pericárdicos, mayores, procedimientos, embolizaciones, etcétera, etcétera, derivados fundamentalmente de la técnica. Pero ¿cuál es la técnica intervencionista que no tiene complicaciones? El cateterismo diagnóstico no tiene ninguna, la angioplastia tampoco, el implante valvular no tiene ninguna. ¿O es que en La Coruña, evidentemente, no hay complicaciones en las válvulas? Tienen 0% de complicaciones. Los cierres de CIA, el foramen ovale, las fugas periprotésicas, ninguna complicación, y las seguimos utilizando. Este paciente, 84 años, que ingresa actualmente en el hospital por tercera vez con hemorragias digestivas altas con una hemoglobina de 9,9. Intervenido en úlcera duodenal a los 20 años y de obstrucción intestinal en 1967. Repetidos episodios de hemorragias altas y bajas, objetivándose por endoscopia, sangrado difuso por muñón, hipertenso, diabético, hipercolesterolémico, CHA2DS2-VASc de 4 y HAS-BLED de 3, y en tratamiento con todo esto. ¿Qué tiene más riesgo este paciente? ¿Tratado con anticoagulantes, sin tratamiento o con cierre de la orejuela izquierda? Y eso es lo que nos tenemos que presentar. En este paciente existe otra posibilidad. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Le seguimos poniendo antivitamina K? ¿Le damos los nuevos anticoagulantes que aumentan riesgo de las hemorragias digestivas? ¿O tenemos otra posibilidad? Evidentemente la tenemos. Y lo que demuestra directamente las complicaciones, como he empezado a decir, es que a medida que la experiencia es mayor, poco a poco las disminuciones de las complicaciones aparecen como en cualquier técnica. De 10 pasa a 5,5 y a 12,3, y en el CAP a 3,7. Es decir, las complicaciones, como todo, están derivados del procedimiento. Y como pueden ver aquí, en el registro CAP está directamente aquí arriba, aquí está el PROTECT más tardío y el PROTECT precoz. Por lo tanto, las complicaciones existen, pero son exclusivamente derivadas de eso. Y aquí ven directamente en el ASAP cómo la embolización es un 1,3, la efusión con drenaje 1,3, que no tenía sin taponamiento un 2%, es decir, el número de las complicaciones, evidentemente, sobre todo las mortales, ha disminuido. Y eso tanto en el estudio con el Watchman como las publicaciones recientes con el Amplatzer, donde puede verse directamente que tanto los accidentes vasculares como los derrames pericárdicos serios, como las embolizaciones, han disminuido de manera considerable. Eso es tan así que en el diciembre del 2013 la FDA publica una cosa, votan directamente y votan 13 a favor y 1 en contra de que los beneficios del cierre de la orejuela izquierda de Watchman de Boston, evidentemente creen que los beneficios son mayores que los riesgos, que es razonable el utilizar el procedimiento y que evidentemente tiene una eficacia que podríamos considerar asegurada. Y esa es la razón por la que hoy en día en las guías, evidentemente no es una indicación de tipo 1, pero es una indicación de tipo 2B limitada con la cantidad que tenemos. Pero no solamente eso. Si nosotros miramos además la calidad de vida, como pueden ver, la calidad de vida claramente, 2 minutos llega. La calidad de vida disminuye, mejor dicho, aumenta considerablemente comparado con la vitamina K en los pacientes que cerramos la orejuela comparados con los otros. Y no solamente eso, sino que el precio disminuye. Y aquí ven directamente el riesgo calculado a 10 años de lo que costaría la orejuela izquierda, la warfarina o el dabigatran, y se puede ver directamente como en todos ellos los costes económicos son mejores para la orejuela izquierda que el dabigatran, de aproximadamente a los 10 años son superponibles con la warfarina. Y en este estudio, publicado también en el 2013, incluso habla de la relación mejor comparado con la warfarina. En conclusión, la fibrilación auricular es un factor de riesgo importante de ictus y de embolias. Los anticoagulantes antivitamina K tienen un alto riesgo de hemorragias intracraneales, además de claras limitaciones en su uso. Los nuevos anticoagulantes disminuyen de manera significativa los ictus comparados con los antivitamina K. Sin embargo, distan de ser actualmente los anticoagulantes ideales. Importantísimo, todo anticoagulante tendrá siempre un aumento del riesgo hemorrágico. Si tenemos la sangre más líquida y tenemos un agujero por donde sale, pensar que no va a sangrar ese paciente es imposible. La oclusión de la orejuela izquierda es, en determinados casos, la única posibilidad de disminuir los ictus y las hemorragias derivados del uso de los anticoagulantes. Muchas gracias. Para recuperar un poquito de tiempo, vamos a eliminar las réplicas en este caso. Vamos a ir directamente al televoting, por favor. No hay réplica, no hay derecho a réplica. Nos pasáis, por favor, la primera pregunta. Bien, pues. ¿Sale alguna indicación de cuándo tenemos que votar o...? Ahí está. Pues ahora votar, por favor. Muy bien, la mayoría de las personas ha dicho que más de 50% que solo en casos de riesgo de sangrado alto. ¿Alguien tiene algún comentario? Me gustaría hacer una pregunta a cada uno de vosotros. Doctor Vázquez, si tienes un paciente, caso concreto, de un paciente con una hemorragia con un nuevo anticoagulante. Bueno, ¿qué hacer a este paciente con un CHA2DS2-VASc de 4, 5, 6? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que, ya lo he dicho al principio, que mi posición personal no es una posición extrema en contra de la tecnología. Yo creo que hay pacientes que claramente se pueden beneficiar de la utilización de un dispositivo de cierre de la orejuela. Lo que ocurre es que yo creo que todavía no está claramente definido cuál es el grupo de pacientes que se beneficia. Mariano lo decía, y los promotores de estos estudios, de David Holmes, del PROTECT y del PREVAIL, siempre en sus conclusiones dicen que todavía queda por definir el estrato de pacientes en los cuales se debe de hacer y que las conclusiones o que la utilización definitiva requiere de nuevos estudios controlados randomizados para definir claramente cuál es el papel de este dispositivo, que yo creo que lo tiene como todo, ¿no? Dr. Mariano Valdés, como estamos em estudos de custo-eficácia e nestes, podemos dizer que... Hay dos estudios de coste-eficacia donde evidentemente, al menos desde el punto de vista económico, a largo plazo es más costo-eficacia el cierre que una medicación. De lo que cuesta, de la calidad de vida que produce y de los costes adicionales de ingreso que supondrían los nuevos anticoagulantes. Bueno, estamos mal de tiempo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de esta mesa redonda, que realmente tienen éxito cuando los ponentes respetan el tiempo, y si no, pues no lo comeremos del tiempo de comida. El segundo tema es las redes de infarto, y los ponentes van a ser la doctora Belén Cid y el doctor Barrabés, con las ponencias de, en un caso, si realizar angioplastia primaria a todos, y en el segundo, si realizar trombolisis precoz. De forma que Belén, cuando... Belén, cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias. Gracias a la organización por esta amable invitación a participar. Si me pueden poner la presentación. Bueno, no hay ninguna duda de que la trombolisis ha sido una terapia eficaz en el tratamiento del infarto de miocardio, eso sí, en los años 70 y 80. Desde la irrupción de la angioplastia primaria... Perdón. Desde la irrupción de la angioplastia primaria, que fue descrita, como sabéis, por Hadler en el 82, la cantidad de estudios que la avalan se ha ido multiplicando. Es imprescindible empezar por este metaanálisis que todos conocéis y que reunió todos los estudios que se realizaron en los años 90, demostrando que la angioplastia supera la fibrinolisis, reduciendo muerte, reinfarto y ACV hemorrágico. A partir de aquí empezamos a tomar conciencia de la necesidad de ampliar esta técnica. Además, posteriormente se llevaron a cabo dos estudios que demostraron que era seguro y eficaz trasladar a los pacientes en tiempo para realizar una angioplastia primaria, y estos pacientes se reducían los eventos isquémicos, y además en los estudios de seguimiento que se han publicado recientemente también se observa reducción de mortalidad. A partir de la publicación de todos estos estudios iniciales empezó también a escuchar las primeras voces que hablaban de la necesidad de organizar la atención al infarto. Y aquí me vais a permitir que haga una reflexión sobre los pros y los contras de cada una de las dos opciones que tenemos. Y es que la fibrinolisis, su principal ventaja es que está disponible universalmente, que se puede iniciar el tratamiento muy rápido, incluso por personal paramédico, pero tiene, como sabéis, mayor riesgo de accidente cerebrovascular, bajo porcentaje de restauración de flujo coronario, un uso limitado en pacientes inestables y de alto riesgo de sangrado, y necesita la realización de una coronariografía posterior. De estos contras o de estas desventajas yo destacaría que a los pacientes a los que lisamos en un porcentaje muy elevado no conseguimos flujo TIMI-3. Es bastante frecuente encontrarse con casos como este, un hombre joven con un infarto de 2 horas de evolución, le ponemos el trombolítico, esperamos 60 minutos, no se observa reperfusión y cuando lo llevamos a sala de hemodinámica nos encontramos con esto. A este paciente hemos retrasado el tratamiento que realmente va a abrir su arteria, ¿no? Y el otro problema, que aunque no es excesiva, sí con respecto a la angioplastia primaria hay un exceso, es de hemorragia intracraneal. Os traigo pues, como anécdota este caso que acaba de publicarse hace poco. Es una mujer joven que aparentemente no tenía riesgo de sangrado, un infarto anterior, se tromboliza, sí se consigue abrir la arteria, pero a expensas de esta hemorragia frontoparietal. Frente a esto, la angioplastia primaria, como vimos en los estudios, pues reduce la mortalidad, el reinfarto, el ACV, y además consigue un excelente grado de reperfusión, trata la estenosis y la oclusión y es efectiva en situaciones de inestabilidad hemodinámica y baja mortalidad. ¿Cuáles son los contras? Pues que tenemos que tener un laboratorio de hemodinámica 24 horas, 7 días a la semana, y que inicialmente parece un procedimiento caro. Los problemas de la angioplastia primaria son sobre todo logísticos, pues por lo que todos sabemos, porque hay que hacerla muy rápido, porque si se tarda mucho en hacer la angioplastia primaria los resultados son peores, y con respecto a la fibrinolisis pues se ha estudiado que el retraso que podemos asumir está entre 90 y 120 minutos dependiendo del tipo de paciente, el tiempo del infarto y el tiempo de la cantidad de miocardio en riesgo. Por eso, a mediados de los años 2000, en muchos de los sistemas regionales de salud, empezó a pensarse qué alternativas teníamos para reducir el tiempo de acceso a la angioplastia primaria, para reducir el tiempo de atención al infarto. ¿Qué tiempo? Pues el retraso del sistema, que es sobre el que podemos incidir. ¿Y qué podemos hacer o qué se intentó hacer? Pues medidas que, no por ser obvias, no nos han permitido reducir muchas de estas barreras que existen. Tan simples como hacer un electro en menos de 10 minutos, definir bien las áreas geográficas de responsabilidad, estratificar el riesgo y preparar bien al personal que va a trasladar al paciente, activar directamente el laboratorio de hemodinámica desde la ambulancia, seleccionar a los pacientes para que cuando los recogemos en atención primaria no se vayan a un hospital sin capacidad de angioplastia primaria y cuando llegan al hospital bypasear urgencias y admisión y que lleguen directamente a hemodinámica. Entonces, yéndonos al título de la charla, estas redes de infarto para realizar angioplastia primaria a todos. ¿Qué nos dicen las guías? Bueno, pues las guías son meridianas en este sentido. Dicen que la angioplastia primaria es la mejor técnica cuando se hace a tiempo y por personal experimentado, porque no solo consigue, sino que mantiene el flujo coronario y además reduce el riesgo de sangrado. Perdón, porque esto no va muy bien. Además, estas guías también hacen especial hincapié en que hay que crear redes de atención al infarto que nos ayuden a mantener los tiempos que, bueno, ya huelga casi decirlo, pero tienen que ser menos de 120 minutos, mejor menos de 90 y en algunos casos menos de 60. Es verdad que cuando esto no puede llevarse a cabo, se contempla la realización de lo que ahora se llama terapia farmacoinvasiva, es decir, fibrinólisis seguida de angioplastia de rescate si no es efectiva o angiografía coronaria de rutina en caso de que sea efectiva la fibrinolisis. Entonces, parece que el consenso de expertos nos dice que la angioplastia primaria debería realizarse por lo menos a todos los que podamos, al mayor número posible. ¿Existe algún contexto en que la angioplastia primaria no sea superior a la fibrinolisis temprana? Como ya dijimos, en la angioplastia primaria no seguida de angiografía de rutina, los estudios de los 90 no, y en la angioplastia facilitada o en la contemporánea estrategia farmacoinvasiva. La angioplastia facilitada, como sabéis, los estudios que la intentaron testar no encontraron beneficio y en algunos, como el ASEN4, sí mayor riesgo de realizar en todos los pacientes coronariografía en menos de 3 horas desde la trombolisis. Y en los estudios que contemplan las técnicas tal como las hacemos hoy en día, bueno, pues en registros del mundo real, como este registro suizo de 26.000 pacientes, se sigue observando que la angioplastia primaria es mejor, reduce eventos isquémicos y mortalidad, independientemente además del tiempo de evolución del infarto, aunque su superioridad sobre la fibrinolisis es mayor cuando el tiempo de evolución es mayor también. También observamos lo mismo en este análisis a partir del registro americano, donde se observa que la angioplastia primaria siempre supera a la fibrinolisis, aumentando las diferencias cuanto menos tiempo de retraso tenga esta angioplastia primaria, pero siempre superior. Podríamos seguir poniendo estudios porque la evidencia científica es difícil de resumir en 10 minutos, pero este estudio randomizado pues también observamos lo mismo, comparando las dos estrategias, reducción de eventos isquémicos y tendencia a menos mortalidad en pacientes a los que le hacemos una angioplastia primaria. Hay un grupo de estudios, el CAPTIM y el WEST entre ellos, en que se apreció que en pacientes de presentación muy precoz, en menos de 2 horas, puede haber cierto beneficio de la fibrinolisis, una tendencia no significativa a menos mortalidad, se encontró en el CAPTIM, aunque, como veis, sigue manteniéndose el exceso de riesgo de ACV. También en el estudio español GRACIA se observaron en pacientes sometidos a fibrinolisis precoz y de poco tiempo de evolución, mejores datos de reperfusión que no incidieron en la fracción de eyección ni en los eventos clínicos de infarto y ACV. De forma que tenemos que preguntarnos si en este grupo de pacientes con presentación muy precoz la fibrinolisis puede tener alguna ventaja. Pues hasta ahora no teníamos ningún estudio randomizado y con un tamaño suficiente que nos contestara esta pregunta. Hasta el año pasado, que como sabéis se publicó el estudio STREAM, que incluyó pacientes con infartos de menos de 3 horas de evolución y sin acceso a realizar primaria en menos de 1 hora y comparó estas dos estrategias tal como se hacen hoy en día. Se incluyeron 1.892 pacientes, el tiempo medio de isquemia fue de 100 minutos para la fibrinolisis y de 178 para la angioplastia primaria. Destacar que en las características basales de los pacientes había una tendencia a un peor perfil clínico en los pacientes sometidos a angioplastia primaria, que presentaban con mayor frecuencia insuficiencia cardíaca previa y, sin embargo, no hubo diferencias en el objetivo primario de muerte, shock, insuficiencia cardíaca y reinfarto, pero sí se encontró un exceso de hemorragia intracraneal en pacientes sometidos a fibrinolisis. En los resultados a un año observamos pues, lo mismo, no hay diferencias en cuanto a mortalidad. Perdón. Entonces, a mí, simplemente, ya estoy acabando, me gustaría hacer unas reflexiones con respecto a este estudio, que es el más reciente, y es que se centra en población de bajo riesgo. El exceso de hemorragias intracraneales requirió un cambio de protocolo con reducción de dosis de fibrinolítico, pero esta reducción de dosis no está testada, necesitaría otro estudio para testarla y, además, no se conoce su eficacia. Y destacar que un 36% de los pacientes del STREAM requirieron angioplastia de rescate. Los propios autores consideran que debe de ser una alternativa en casos en que no se pueda realizar angioplastia primaria, por el incremento de riesgo de sangrado y porque no se han encontrado mejores resultados. No voy a insistir en esto porque ayer el doctor Widimski nos lo dijo. Lo importante, por tanto, no es irnos a la trombolisis, sino poner los medios para que se pueda hacer a la mayor parte de los pacientes angioplastia primaria. En nuestro país estamos aumentando significativamente la cantidad de primarias que se hacen. Hay otros ejemplos como el del Reino Unido, que es muy significativo porque pasaron de hacer 60% de trombolisis a 93% de angioplastia primaria en 5 años, con una reducción significativa de mortalidad. Y la última pregunta es, ¿nuestro sistema sanitario se puede hacer cargo de hacer angioplastia primaria a todos? Pues en los estudios de coste-eficacia, como este que os muestro, se ve que realmente la angioplastia primaria es coste-efectiva. Y podemos, por tanto, cargarnos todos los inconvenientes que teníamos en la angioplastia primaria. De manera que mi conclusión es que quizá la solución no esté en irnos al camino más fácil, aunque sea peor, sino en hacer más fácil el acceso al mejor tratamiento posible para nuestros pacientes. Porque la angioplastia primaria no hay duda de que es la estrategia de reperfusión preferida en pacientes con infarto. Cuando se hace a tiempo siempre es superior a la fibrinolisis. Es vital crear redes de atención al infarto que nos ayuden a hacer la angioplastia primaria en tiempo. La fibrinolisis es verdad que es una buena alternativa si por algún motivo no se puede hacer angioplastia primaria, sobre todo en pacientes de bajo riesgo y presentación precoz, y nosotros y la Administración tenemos que esforzarnos en reducir los tiempos, permitir la equidad del acceso al mejor tratamiento que es la angioplastia primaria. Gracias. Muchas gracias, Belén. Doctor Barrabés. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias a la organización, me ha hecho mucha ilusión realmente venir aquí y un cierto respeto también tengo que decir, venir a defender la trombolisis a este foro en el año 2014, ¿no? Después de la primera diapositiva del año 82 que ha presentado mi contrincante. Obviamente yo modificaría un poco el título de la presentación. No voy a defender que las redes de infarto estén hechas para la trombolisis, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que voy a defender que no se abandone la trombolisis en casos seleccionados, y en esto yo creo que coincido con la presentadora precedente, porque estaremos de acuerdo en que en algunos casos es la estrategia de reperfusión ideal. Estos son quizá los datos más recientes, porque están disponibles desde ayer en la Revista Española de Cardiología, en la versión online, sobre el manejo del infarto con elevación del ST en España. Son datos del registro Diocles que hicimos en la sección de cardiopatía isquémica en el año 2012 y que en su parte de infarto con elevación del ST, ciertamente, pues no había muchos pacientes, menos de 800, pero es una muestra aleatorizada y probablemente, yo creo, bastante representativa de lo que pasa, porque incluía comunidades con y sin redes de atención al infarto. En los pacientes que se presentaban dentro de las primeras 12 horas, el 14% no reciben ninguna reperfusión, el 29% reciben trombolisis y el 57% reciben angioplastia primaria. Estos datos pues, son mucho mejores respecto a la reperfusión en global y al porcentaje de angioplastia primaria en particular, pero probablemente todavía visto los grandes beneficios en general de la angioplastia primaria son insuficientes, o sea, un 56% de angioplastia primaria es poco, y no lo digo por estar aquí en este congreso, sino porque es lo que pienso, ciertamente, y se tendría que hacer en España más angioplastia primaria de la que se hace y menos trombolisis. Ahora bien, si uno mira los tiempos en que se consigue la reperfusión con angioplastia primaria, pues el entusiasmo se diluye un poco, ¿no? Porque son 120 minutos, tanto en los que llegan antes como en los que llegan después, de mediana. O sea, la mitad de los pacientes, el tiempo entre el primer contacto médico y el balón está por encima de las 2 horas. Y esto es muy por encima de lo que recomiendan las guías, que, como ha dicho la doctora Cid, era 120 minutos como tope en el global, pero incluso en algunos pacientes bastante menos. Y esto, pues, no lo estamos cumpliendo. O sea que si uno interpreta estos resultados, podría llegar a la conclusión contraria. 120 minutos es mucho, se tendría que hacer menos angioplastia primaria y más trombolisis. A lo mejor esto es porque estos son datos globales y no de un sistema con una red de atención al infarto organizada. Y presentaré los datos de Cataluña, que son los que tengo más a mano. Y aquí se ve como claramente desde que se puso en marcha el código infarto disminuyó drásticamente el porcentaje de pacientes no reperfundidos, aumentó drásticamente el porcentaje de pacientes reperfundidos con angioplastia, y ahora mismo alrededor del 5% únicamente de los pacientes incluidos en el código infarto de Cataluña se tratan con trombolisis. Pero cuando uno mira los tiempos, pues pasa un poco lo mismo. Son un poco mejores que en el conjunto del país, pero entre 100 y 110 minutos de mediana entre el primer electro, o entre el electrodiagnóstico y el inflado del balón, más de una tercera parte de los pacientes se reperfunden más allá de los 120 minutos recomendados por las guías. Esto en una comunidad con un código infarto bien establecido y que funciona bien. Y esto no es homogéneo, sino que, como es lógico, estas limitaciones son mucho más evidentes en las áreas alejadas de los centros donde se hace angioplastia primaria. En el área metropolitana de Barcelona, sobre todo si te atiende la ambulancia, la mayoría de los pacientes se tratan en tiempo. Ahora, en las áreas lejanas, tanto si te atiende la ambulancia como si va uno a un hospital comarcal, los porcentajes de atención en tiempo con angioplastia primaria son muy bajos. O sea que si uno interpreta estos resultados, podría decir que se tendría que hacer más trombolisis, sobre todo en las áreas alejadas de los centros de referencia de angioplastia primaria, como es lógico. Y aquí sería yo un poco tramposo si pensara que la trombolisis se hace muy bien y solo pusiera aquí en evidencia las limitaciones de la angioplastia, pero es que la trombolisis, desgraciadamente, tampoco se hace bien en nuestro país. Estos son los datos del registro Diocles mismo, y los pacientes tratados con trombolisis, todavía el lugar más frecuente donde se hace la trombolisis es en la UCI o en la unidad coronaria. Esto es totalmente incorrecto en los años en que estamos, en que todas las guías recomiendan la trombolisis prehospitalaria lo antes posible. Y la mediana del tiempo entre el primer contacto médico y la inyección del trombolítico es de 39 minutos, también claramente por encima de lo que recomiendan las guías. O sea que, tanto para la angioplastia primaria como para la trombolisis, hay un gran margen de mejora en nuestro país. ¿Cuáles son las razones para recomendar trombolisis precoz en las redes de atención al infarto? Por un lado, lo que acabo de decir, no estamos cumpliendo las guías y tendríamos que hacer un esfuerzo por cumplir estrictamente lo que dicen las guías, que están basadas en la evidencia científica y que hoy por hoy, pues, no lo estamos haciendo. En segundo lugar, es lo que dice la fisiopatología. El tratamiento de reperfusión del infarto, no tenemos que olvidar, pues, que se basa en el interés que tiene reducir el tamaño del infarto. Este fue el objetivo inicial, primitivo, del tratamiento de reperfusión del infarto. Los que hemos trabajado con animales de experimentación en modelos de infarto, pues vemos claramente que hay que correr enormemente si queremos limitar el tamaño del infarto. Y esto no solo es una cuestión estética, sino que tiene repercusiones importantes en el pronóstico de los pacientes. Se ha visto que el tamaño del infarto es un determinante fundamental de las complicaciones que después los pacientes van a tener a lo largo de los años en cuanto a aparición de insuficiencia cardíaca, reingresos, arritmias, etcétera. Por otro lado, la trombolisis precoz es una estrategia segura. La doctora Cid ha presentado los datos del estudio STREAM. No había diferencias significativas en las dos ramas de tratamiento en el endpoint global, pero podemos ver pues, claramente que la fibrilólisis, como mínimo, no iba peor ni a los 30 días ni al año que la angioplastia primaria en estas condiciones en que se utilizó. Y tenemos también datos de registros a largo plazo. Estos son unos datos publicados recientemente del registro francés, en el cual pues, la conclusión es muy parecida. La fibrolisis no va peor, y si hay algo es una tendencia a que a la larga, en las condiciones muy buenas en que se usan en nuestros vecinos del norte, incluso podría ser un poquito mejor que la angioplastia primaria. Por otro lado, en algunos pacientes no solo no es peor, sino que podría ser mejor. Y en esto, uno de los datos más llamativos es la posibilidad de abortar el infarto, que se ha descrito que alrededor de un 15% de los pacientes con trombolisis muy precoz se puede conseguir esto. Esto es difícilmente conseguible en la angioplastia primaria, a no ser que el paciente se presente en la puerta del hospital a poco que tenga el dolor. Y algunos registros o ensayos clínicos, como el CAPTIM que ha comentado antes la doctora Cid, pues muestran esta tendencia. O sea, los pacientes que se presentan muy pronto, hay algunos datos que sugieren que podrían beneficiarse especialmente de la trombolisis. Y esta diapositiva muestra claramente pues, una de las limitaciones de lo que dicen las guías. 120 minutos es quizá una simplificación excesiva de lo que se tiene que hacer con estos pacientes. No es lo mismo un paciente anciano y que se presenta tarde y que tiene un infarto pequeño que un paciente joven que se presenta muy pronto y que tiene un infarto muy grande. Y yo creo que tendríamos que tener esta diapositiva impresa en las redes de atención al infarto siempre, pues para intentar seleccionar la estrategia mejor para cada subgrupo. En estos pacientes probablemente no hay problema en esperar 2 horas y 3, en estos pacientes probablemente hay que correr extraordinariamente y si no se puede hacer angioplastia casi inmediatamente, la trombolisis continúa siendo el tratamiento de elección. Y hemos de seleccionar exactamente pues, si quizá a los altos o a los bigotudos, pues, pero en algún grupo todavía es adecuada la trombolisis. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por alzaros lo más posible al tiempo y solo un minuto de réplica, Belén. Bueno, yo felicito al doctor Barrabés porque, como él dice, es verdad que es muy difícil venir aquí a defender la trombolisis y además en este momento. Simplemente yo insisto en que la reducción de la mortalidad en los últimos años en cardiología se debe a muchos factores, pero la angioplastia primaria sobre la trombolisis es uno de ellos. Y yo pondría ahí al final de la curva las redes que permiten que los pacientes lleguen a hacerse angioplastia primaria. No voy a insistir en la evidencia porque, como dije, es imposible que pongamos toda la evidencia a favor de la angioplastia primaria. Sí, un poco registros como el FASE-MAI que nombrábamos antes, que el doctor Barros nos decía antes, siempre hay que ver qué se compara. No se puede comparar una fibrinolisis mejor con una angioplastia realizada en 170 minutos, ¿no? Del estudio STREAM, pues ya antes lo hablamos, no voy a insistir, más que una trombolisis realizada con el tratamiento actual, con los fármacos coadyuvantes actuales y en las 2 primeras horas, que es donde más efecto tiene la trombolisis, todavía los pacientes sufren hemorragias intracraneales y además un 36% no se reperfunden y necesitan de una angioplastia de rescate. Y simplemente es verdad que hay muchos pacientes que no llegan a tiempo, que esto ha de mejorar, pero esto depende de todos, que quizá lo que tenemos es que tener una idea y seguirla, ir a por ella como podamos. Y es que yo, bueno, pues como todos sabéis, vengo de una comunidad donde llevamos muchos años organizando el infarto y donde hemos demostrado que se puede trasladar a los pacientes desde diferentes niveles asistenciales, independientemente de nuestros problemas orográficos, de la dispersión poblacional, y tener muy buenos resultados en reperfusión y en mortalidad. Y esto se puede conseguir, solo hay que tener ganas, ánimo y detrás un equipo humano como el que tenemos, que ha entendido que lo importante para esto es el consenso, la coordinación y la comunicación. Gracias. Doctor Barrabés. ¿Podría poner mi presentación, por favor? Ah, sí. Mientras ponen la presentación, ¿alguna pregunta en el auditorio? A que salgan los monos ya puedo empezar a... Bueno, más que argumentos, me he permitido presentar un caso clínico, medio en serio, medio en broma, y he cambiado simplemente, es un caso real, pero he cambiado un par de características temporales y espaciales, y en honor a la doctora Cid, pues es un paciente relacionado con su hospital. Como sé que todos ustedes, y en especial el presidente de la sección, son muy aficionados a las innovaciones técnicas, es un caso pues, que también trata de este tema. De hecho, me lo acaban de enviar por WhatsApp desde el Hospital de Santiago esta mañana. Es un paciente que tiene 48 años, es un fumador y no tiene otros problemas patológicos, y ayer por la tarde estaba en coche, es un viajante de comercio, tuvo un dolor torácico con sudoración y un vómito, acudió al centro de atención primaria de la población que había allá en la carretera más cercana, lo atendieron enseguida, le hicieron un electro y era este. Entonces el médico del CAP pues, se asustó un poco, le dio nitroglicerina, el dolor no marchaba, y se preguntó pues qué tenía que hacer. Entonces llamó a la ambulancia y corriendo pues pensaban que podían tardar bastante en llegar a un hospital en el cual le iban a hacer un trabajo excelente para abrirle la arteria. Por suerte el ambulanciero acababa de pasar por el hospital en el cual le habían nombrado de un tratamiento que se acaba de inventar y que le dijeron pruébalo porque a lo mejor mientras vas pues hace algo, ¿no? Entonces le pusieron este tratamiento que se llama TNK y cuando llevaban como 40 kilómetros recorrido, el paciente dijo que ya no tenía dolor, le repitieron el electro, era este, y apenas ha elevado marcadores miocárdicos, tiene una función absolutamente normal y esta mañana le han hecho esta coronariografía que tenía esta lesión y le han colocado un estén. Y el paciente se va a ir de alta mañana. Es un caso pues, real, ciertamente no era de Santiago, era un paciente que nos vino a nosotros desde un pueblo cerca de Manresa, pero vamos, tenía 2 horas de trayecto más o menos y estos pacientes no son raros y nos llegan y los que hemos hecho trombolisis, pues desde que hay el código infarto no nos llegan tanto, ¿no? Y a veces tienes la sensación de si les estamos haciendo un favor a una parte pues que no es despreciable de los pacientes con infarto y que quizá con esta estrategia no solo no se morirían, sino que se irían a casa pues, con un infarto muy pequeñito. Muchas gracias. Lamentablemente no tenemos más tiempo, por lo tanto, para no comer el tiempo a lo siguiente, vamos a pasar a la siguiente ponencia. Bueno, en la siguiente ponencia que versa sobre el tratamiento del foramen oval permeable e ictus, Joaquín Serena va a defender el tratamiento médico y acto seguido Javier Goicolea el tratamiento mediante cierre percutáneo. Vuelvo a imploraros, por favor, que os ajustéis al tiempo, a ver si podemos ver las réplicas, hacer el televoting. Hombre, no vamos excesivamente mal, pero estaría bien. Muchas gracias, en primer lugar. Pues muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que para mí es un verdadero placer estar en este foro. Yo soy neurólogo. me dedico al ictus y la verdad que estar en un foro de estas características con cardiólogos, intervencionistas, hemodinamistas, pues es un placer. Hace tiempo que me interesa como neurólogo el tema del foramen oral permeable y de hace muchos años pues realizo diferentes investigaciones y siempre he ido defendiendo que el mejor tratamiento pues es el tratamiento médico, que es el que voy a defender hoy en oposición a la oclusión percutánea. Y esta postura se basa en diferentes evidencias. La primera de ellas, como sabéis, pues es que la prevalencia del foramen oval permeable en población sana, como serían estos estudios, pues es de aproximadamente un 20 o un 30%. De hecho, yo me lo miré por curiosidad y estoy dentro de esta población sana que tiene un foramen oval permeable. Sí que sabemos que en el ictus, y especialmente en el ictus criptogénico, la prevalencia de foramen oval permeable es muy alta cuando la comparamos con ictus de causa conocida o con ictus que tienen o con controles sanos. Y que si además miramos la magnitud del zoom, cuando estamos analizando además que sea un foramen oval permeable, un zoom masivo, esta diferencia entre la prevalencia en ictus criptogénico, en ictus conocido o en controles sanos, pues aún es más manifiesta, por lo cual yo creo que todos estamos de acuerdo en que el foramen oval permeable sí que es una causa de ictus. Pero, insisto, aproximadamente un 40% de los ictus criptogénicos tienen un foramen oval permeable. Considerando que la población sana tenemos un foramen oval permeable aproximadamente el 20%, significa que en el ictus criptogénico, en el que encontramos un foramen oval permeable y no encontramos ninguna otra causa de ictus, aproximadamente ya de entrada la mitad de esos forámenes van a ser absolutamente incidentales y no van a tener nada que ver con el ictus, ¿vale? Aunque no encontremos otra causa evidente. Durante muchos años hemos ido haciendo estudios, hemos ido dándole vueltas al tema, pero en los últimos 2 o 3 años, pues yo creo que tenemos evidencias. Este metaanálisis es anterior a los ensayos clínicos. Lo que hemos visto durante estos 10 o 15 últimos años es que cuando hacíamos estudios abiertos, incluido el nuestro que hacíamos aquí en España con casi 500 pacientes, los que hacíamos tratamiento médico, el riesgo de recurrencia era siempre mayor que en los estudios abiertos en los que se utilizaba oclusión percutánea, con lo cual yo creo que sí que tenemos cierta evidencia de que la oclusión percutánea podría ser beneficiosa. Pero esto en los ensayos clínicos pues no se ha demostrado, cosa que ocurre habitualmente, probablemente por sesgo en selección de pacientes. Estos son los 3 ensayos que os resumo someramente, el CLOSURE, el PC trial y el RESPECT. En el CLOSURE el resultado fue negativo, 2 y pico años de seguimiento de media, una incidencia de ictus casi 1000 pacientes, tratamiento médico, tratamiento de oclusión percutánea sin diferencias significativas. En el PC trial pues exactamente lo mismo. Más de 400 pacientes, siempre esta tendencia a mayor beneficio, pero una media de 4 años de seguimiento. Fijaros las incidencias. Y en el último, que es el que parece que había algo de evidencia, casi 1000 pacientes, el RESPECT. Fijaros que estamos igual, 3,3 versus 1,8. Aquí os dirán que hay un subanálisis en el que parece que sí es negativo, os lo resumo en esta tabla que vemos ahora. Aquí tenéis los 3 estudios, el riesgo, o sea, el número de eventos en el brazo de oclusión percutánea, en el brazo de tratamiento médico, y hay un post-análisis en el RESPECT, en el que sí que parece que conseguimos una significación, pero fijaros que eso significa, mareando los números evidentemente, significa que tendríamos que tratar 250 pacientes con oclusión percutánea para evitar un ictus. Tened en cuenta además que en el brazo médico la incidencia de ictus es bajísimo, de 1000 pacientes estamos hablando de 16 eventos en el brazo médico, de 5 en el quirúrgico, y muchos de estos, aproximadamente la mitad, además son accidentes isquémicos transitorios. El metaanálisis además de estos ensayos clínicos, a pesar de la tendencia, sigue mostrando lo mismo, que la oclusión percutánea en ensayos clínicos no ha demostrado mayor beneficio que el tratamiento médico, estamos hablando simplemente de antiagregación. Y esto es lo que defendemos, aunque yo estoy de acuerdo en que la oclusión percutánea probablemente sería el tratamiento más efectivo en algunos pacientes seleccionados. El problema es que hoy en día no sabemos qué pacientes se pueden beneficiar de locución percutánea. Y si lo hacemos de forma indiscriminada, o no obtendremos beneficio o lo que haremos es iatrogenia. Y esto es una cosa que nos encontramos en el día a día. Me gustaría presentaros el siguiente estudio, porque a veces tenemos pacientes de qué hacemos, ¿no? Me gustaría presentaros este estudio que lo publicamos hace aproximadamente un año con un pool de estudios prospectivos de más de 3.000 pacientes y que nos podría ayudar o a tomar decisiones en casos muy concretos, muy individuales, en la clínica diaria o en diseñar un registro o un ensayo clínico prospectivo. Es un índice muy sencillo, como os comento, basado en algo más de 3.000 pacientes que están, pues, el estudio PICS, está el nuestro, están los estudios de Berna, los estudios alemanes, algo más de 3.000 pacientes en donde se identifican una serie de variables que se asocian con la probabilidad de que el foramen no sea casual, sino que realmente sea la causa del ictus, y permite generar un score de 0 a 10, en el que a mayor puntuación del score, mayor probabilidad de que ese foramen realmente sea la causa, con lo cual al menos nos permitiría identificar en qué pacientes podría tener sentido ser más o menos agresivos. Otra cosa es si el tratamiento realmente, la mejor opción es el tratamiento médico o el tratamiento endovascular. Yo sigo defendiendo el tratamiento médico, porque además fijaros que conforme aumenta la probabilidad de que el foramen sea la causa, el riesgo de recurrencia de ictus en una media de 2 años de seguimiento disminuye. Ser diabético o ser hipertenso tiene mucho más riesgo de tener un nuevo evento que ser un paciente limpio. Y con esta diapositiva ya terminaríamos, que es a mayor puntuación en esta escala del score, mayor probabilidad de que el foramen sea la causa, pero también menor riesgo de recurrencia. Con lo cual, el beneficio al final que podemos conseguir con la oclusión percutánea lo acabamos perdiendo por los eventos quirúrgicos que podamos tener, o no hay beneficio. Como conclusiones, pues insistir, el foramen oral permeable es un espectador en la mitad de los pacientes con un ictus criptogénico, no tiene absolutamente nada que ver. El riesgo de recurrencia, además, es muy bajo. Muchos de los eventos, además, accidentes isquémicos transitorios. Y las complicaciones que podemos tener con el tratamiento endovascular de la oclusión percutánea, pues están en el mismo rango que el riesgo en tratamiento médico. Yo creo que lo que habría que hacer es, quizá utilizando algún índice como el que os he presentado, o diseñar ensayos clínicos en pacientes en los que sabemos que realmente el foramen oval es la causa, o en los registros abiertos exactamente igual, e intentar definir si hay algún subgrupo de pacientes que pudiera beneficiarse. De momento, yo creo que la mejor opción actualmente, pues, sigue siendo el tratamiento médico. Por mi parte ya estaríamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hemos ganado 3 minutos. Entonces, Javier, a ver si podemos hacer las réplicas. Va a defender el tratamiento percutáneo. Bueno, buenos días, gracias a la Junta, y yo creo que es un placer tener a personas que no son hemodinamistas en contra de eso. Yo creo que el punto de vista es enriquecedor y realmente podemos polemizar sobre los mismos datos visto de otra manera. Y si por favor me podéis poner la... Ya hemos hablado de esta entidad, o por lo menos el doctor Serena la ha explicado. Es una entidad frecuente y que se asocia a accidente cerebrovascular. El problema entre asociación y causalidad es un problema espinoso, es un problema complejo y que realmente merece la pena entrar cuando entramos en una polémica de este tipo, porque si realmente no hay causalidad y lo que hay asociación, es inútil cerrar el foramen oval. ¿Quién sabe más de la polémica asociación frente a causalidad? Los epidemiólogos son los que han mirado si el colesterol se asocia, causa, o es simplemente un testigo que pasaba por ahí. Estos son los puntos que normalmente se exigen o que se deben mirar para saber si hay una causalidad, la consistencia de la asociación, la fuerza de la misma, la plausibilidad, eso me gusta mucho, la plausibilidad, ahora lo veremos, la temporalidad y el gradiente biológico. No voy a entrar en ellos, pero creo que es fundamental decir que efectivamente existe una asociación, ya lo ha comentado el doctor Serena, y está claro en cualquier tipo de rango de edad, inclusive por encima de 55 años, la asociación de ictus criptogénico, y hablaremos del nombre criptogénico, y foramenovagal. Por lo tanto, existe. Plausible, es plausible. Este fue la primera persona que lo escribió en 1877, el embolismo paradójico. Y lo escribió una chica que tuvo una trombosis venosa y tuvo un accidente cerebrovascular. Pero más recientemente, con las pruebas de imágenes, podemos ver pues datos inequívocos de que eso no solamente es una especulación, sino que efectivamente los trombos pasan, y en algún caso, como este caso desgraciado de mi hospital, en que le quitaron de manera, voy a decir, burra, un catéter grueso central, y falleció después de un trasplante pulmonar cuando ya estaba bien, con múltiples infartos cerebrales marcados por, son infartos gaseosos, pero que además tenía infarto pulmonar, infarto esplénico, etcétera, y fue inmediato. En estos casos es poco discutible que existe una asociación. Por lo tanto, llamar criptogénico cuando es un ictus debido a un foramenoval, yo creo que habría que cambiar las normas. Hay varios estudios aleatorizados, los ha mencionado el doctor Serena, y yo solamente voy a hacer hincapié en una cosa. Cuando miramos las curvas, si os fijáis, esta la ha puesto también el doctor Serena, pero la escala, si la aumentamos un poquito, vemos, oye, pues que no es tan poco. ¿Por qué no es tan poco? Porque afortunadamente tampoco hay tantos ictus, pero podemos reducir hasta un 30, 40 o 50% el ictus. Este es el estudio, el primero de ellos, hecho con un dispositivo que ya no utilizamos, el CLOSURE. El dispositivo se llamaba Starflex, si mal no me acuerdo, y este es el otro, y nuevamente tenemos las curvas por intención de tratar arriba, y por, de hecho, cómo fuera un tratado y si el tratamiento médico lo hicieron correctamente. Esto es una estrategia un poco cuestionable, pero lo que queda claro es que haciéndolo así separaban las curvas y pasaba a ser significativo, y estaba preespecificado en el diseño del estudio. El tercero es mucho más pequeño, probablemente el más interesante, pero con la mitad de pacientes, y se ve lo mismo, no significativo. ¿Qué es lo que pasa con estos estudios? Pues muy rápidamente, son estudios relativamente amplios, tardaron mucho tiempo en hacerse, uno 5 años, otro 9 años, otro 10 años, lo cual ya habla de que posiblemente haya sesgos en la inclusión, los dispositivos fueron diferentes y el seguimiento, y esto es importante, fue variable, uno de 2 años, 2,6 y otro 4,1. ¿Y por qué digo que es importante? Porque el foramen oval no se produce, el embolismo paradójico no tiene por qué producirse en el primer año, en el segundo, sino se puede producir posteriormente, como es obvio. En todos ellos vimos que había una baja incidencia de eventos, 6,8% en el tratamiento médico, 3,3%, 5,2%, y en los tratamientos secundarios al cierre, sistemáticamente en todos ellos eran menores numéricamente, y solamente en el RESPECT si cogíamos la cohorte por protocolo o tal como fueron tratados. Las tasas, a pesar de todo, la disminución fue desde un 20 hasta un 50%, prácticamente eso. Pues no es despreciable, estamos hablando de accidentes cerebrovasculares. Y hay otro tema que es importante resaltar, es que, dado que se utilizaron distintos dispositivos, el RESPECT y el PC tenían una tasa de éxitos mucho mayores frente al CLOSURE, y esto llega a ser casi de un 10% en el PC trial. Y esto es importante porque en este caso, que es un caso bonito, este está hecho de hecho con un Amplatzer, pero bueno, ya veis que después de un cierre de un foramen oval queda ampliamente paso, y evidentemente esto no puede protegerle 2 años después de un Amplatzer. Y entonces han surgido una serie de revisiones de lo que ya conocíamos, volver a ver la misma evidencia. Entonces, ¿qué pasa cuando miramos a los seguimientos a largo plazo, el tiempo? Pues vemos que en los primeros 2 años se ve y son la mayor parte de los estudios aleatorizados, 2 de 3 estaban limitados a 2 años, una pequeña parte de los accidentes cerebrovasculares. Si seguimos, como en esta serie, hasta 10 años, entre el segundo y el octavo año se producen la mayor parte. Otro dato, lo he mencionado, la importancia del dispositivo. Si analizamos la eficacia con los 3 estudios frente a 2, esta tabla, que es un metaanálisis sacado del JACC Intervention, pues lo que ven ustedes es que aumenta mucho la eficacia si limitamos o restringimos en estos metaanálisis a los 2 ensayos que se hicieron con el Amplatzer. Y esto también se repite en este otro metaanálisis, nuevamente, en que demuestra la superioridad del Amplatzer frente a otros que ya hemos visto que tenían menos tasa de eficacia para el cierre, en concreto. Y por otra parte, hemos vuelto a mirar a los estudios observacionales, y los estudios observacionales, pues nuevamente aquí hay varios, que son un número casi equivalente de pacientes a los que están metidos en los estudios aleatorizados, pero que no son despreciables porque el sesgo de inclusión en los aleatorizados pues existe. Ahora, ustedes me dirán, vale, eso está bien si usted me garantiza que no tiene complicaciones. Pues no, no se la garantizo. Hay complicaciones rarísimas, esta es nuestra. Y se debe a un fallo primario del dispositivo, y la persona, que era una mujer joven, estuvo a punto de fallecer. Pero esto se da en, la tasa de que pase un fallo primario, una rotura con perforación, 6 meses después, pues 1 en 10.000. Esto es lo que se había dado, sobre todo en foramen oval, no estamos hablando. Y las complicaciones, más sobre las complicaciones, sangrado, hemos visto o podemos comprobar que es parecido, pero la fibrilación auricular se menciona mucho, porque dice, por una parte está usted quitando una fuente y está provocando otra. Pues no es así, no es así, por 2 motivos. En primer lugar, la fibrilación auricular que se produce en el contexto del cierre es limitada, y la mayor parte de ellas son autolimitadas a los 30 primeros días, y la mayor parte de ellos tratables y no permanentes. Hay un 20% de las fibrilaciones auriculares, que es casi lo mismo, que son permanentes, casi lo mismo que se produce en la rama médica. Y nuevamente, si cogemos los dispositivos, en la parte de abajo, los 2 últimos gráficos responden a aquellos que están hechos en la clase. Por lo tanto, parece que la fibrilación auricular es un problema mayor en algunos tipos de dispositivos frente a otros. Concluyo, no me gustaría dejar la impresión de que hay que cerrar el foramen oval en determinadas circunstancias como esta, que está clarísimo, hay desaturación, no queda otro remedio. Y lo que quería es terminar con esta diapositiva, que yo creo que es la más importante de toda ella, y es esta era mi perrita, y resume muy bien por qué yo creo que se debe cerrar el foramen oval. Esta perrita, a los 4 años, tuvo un problema en una extremidad, y le operó un cirujano, un traumatólogo, cirujano traumatológico. Quedó fenomenal y vivió hasta los 14 años y fue feliz. Este hombre que le operó, que pasaba muchos años en quirófano, tenía varices, como muchos de nosotros. Y un día se decidió embolizar las varices y lo hizo. Al día siguiente me llamó su mujer diciendo que estaba afásico, que había tenido un embolismo cerebral, eso. Eso no es un embolismo criptogénico. ¿Por qué hablamos en la fibrilación auricular de embolismo por fibrilación auricular y cuando tiene eso? Eso es un embolismo por un foramen oval. Yo no me gustaría que este paciente, en aras de un malentendido cientificismo, el cual yo practico también, pues no se beneficie de caso. Otra cosa es cómo lo seleccionamos. Muchas gracias. Joaquín, la réplica. Sí, un minuto y medio, dos. Yo creo que estamos casi de acuerdo en todo. ¿Podemos ver mi presentación un momentito? Lo de ictus criptogénico estoy de acuerdo contigo. De hecho, esto es un término que ya no utilizamos. Cuando tenemos un paciente que no sabemos la causa, tiene esa etiqueta, pero yo creo que gracias precisamente a todas estas investigaciones, pues hoy en día, perdonad, ¿me ponéis la presentación mía? Gracias. Hoy en día ya, por ejemplo, cuando diagnosticamos un foramen oval permeable y no hay ninguna otra causa, ya los catalogamos como ictus posible cardioembólico, con lo cual yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. ¿Qué es la causa del ictus? Yo creo que esto ya no se discute, esto lo sabemos hace mucho tiempo, las diferencias son clarísimas, o sea, el foramen oval es causa de ictus. En la fibrilación auricular, fíjate que ni siquiera la he mencionado, o sea, vamos a partir que se forma el émbolo en el conducto, que es una embolia paradójica, etcétera, etcétera, pero lo que no nos tenemos que confundir es con cuál es el mejor tratamiento. Lo que estamos defendiendo es que hoy en día, y os voy a poner una de las diapositivas, hoy en día la causa está clara, los estudios salen negativos de centros que estaban formados, pero si generalizamos el tratamiento de la oclusión percutánea a la población general, vamos a hacer más daño que beneficio, vamos a hacer más iatrogenia que beneficio. En el mejor de los casos, el RESPECT, fijaros aquí los datos que os mostraba antes, tenemos una NTT, es decir, el número de pacientes que necesitamos tratar para evitar un ictus es de 250. Si tapamos foramen oval permeable en 250 pacientes, en 249 esa intervención ha sido inútil. Entonces, no vale la pena. No vale la pena porque además fijaros que los eventos adversos serios declarados en los propios ensayos están en el mismo rango que las recurrencias. Ahora bien, yo soy como mi compañero un creyente de que el foramen oval permeable, la oclusión percutánea en el paciente que está indicado sería el mejor tratamiento. Por eso creo que lo que tenemos que hacer es ensayos clínicos que no tarden 20 años en desarrollarse. Esta diapositiva que la he pasado de forma rápida creo que es lo que tenemos que evitar y podemos evitarlo. O sea, llevamos un montón de años con estos poquitos ensayos clínicos y no nos aclaramos. Y todos estos pacientes se han incluido en estudios abiertos. Si estos pacientes fuéramos capaces de hacer una selección, hoy en día que conocemos mejor este método, por ejemplo con el EuroSCORE, muchos de los pacientes que se están tratando son diabéticos, son hipertensos, no tiene sentido tratarlos. Si fuéramos capaces de seleccionar los pacientes que pensamos que se pueden beneficiar, arterias carótidas sin ateromatosis, sin factores de riesgo vascular, con un foramen basal, por ejemplo, este perfil que os comentaba antes, paciente joven, lesión cortical, SUM basal, etcétera, ese paciente sí que sería interesante, o en estudio abierto y haciendo un seguimiento, o en randomizado, y si lo hiciéramos todos juntos, en poco tiempo podríamos tener resultados definitivos. Pero lo que no podemos hacer es seguir incluyendo pacientes en estudios abiertos y haciendo más iatrogenia que beneficio. Dentro de eso, yo, que estoy en contra de la oclusión percutánea, pues cada año mando entre 1 y 3 pacientes a mis compañeros, el típico que comenta él, la chica con varices, el que tiene una lesión silente, el que el foramen es especialmente brutal en condiciones basales, el que me ha coincidido con un estado de reposo, un viaje, etcétera, etcétera, que los hemos tenido, pero esos son pacientes puntuales. Esto es uno de 100, uno de 500. Tendríamos que ser capaces de hacer una indicación clara, como la tenemos en la fibrilación o en la estenosis carotidia. La estenosis carotidia la operamos por encima del 70%. 70%, antes las operábamos en el 30, en el 40, en el 50, en el 60. Bueno, pues ahora sabemos que a pesar de tener una causa, una estenosis carotidia de más del 50%, que es la causa del ictus, pues la aspirina o el clopi van mejor y no hemos entrado en los nuevos anticoagulantes orales, que son una buena opción o podrían ser una muy buena opción como tratamiento médico, que el sintrón ha fallado por las complicaciones hemorrágicas. Entonces, creo que lo suyo sería si fuéramos capaces de hacer estudios abiertos con pacientes seleccionados, pero, desde luego, no indicar de forma generalizada, porque en 249 pacientes de cada 250 sería fútil el tratamiento. Vale, muchas gracias. Javier. Ninguna diapositiva, porque creo que es una grosería preparar una réplica sin conocer lo que se ha dicho. Pero dos cosas. En primer lugar, quiero que seáis conscientes de que el NNT, y el doctor Serena lo es consciente perfectamente también, de que el NNT que se refiere a 2 años es el NNT a 2 años, y la vida de un paciente de 40 años con un ictus puede seguir otros 40 por lo menos, y que la vida va a ser posiblemente peor, no tanto porque ha tenido un ictus, que eso sería un drama, sino dice qué es lo que no puedo hacer, puedo volar, y si vuelo a México, ¿qué tengo que hacer? Me pongo, etcétera. Es decir, esto son cosas que además se vieron en los ensayos clínicos, y estos ensayos clínicos, alguno de ellos tardó 9 y 10 años en realizarse, precisamente porque los pacientes no querían correr ese riesgo y la prueba que les enfrentaban era de bajo riesgo. Entonces, yo creo que lo primero, darle las gracias al doctor Serena, porque el trabajo que ha hecho y que sigue haciendo clarifica extraordinariamente. Yo creo que tenemos que ir quitando ese grueso de criptogénico e ir adjudicándolo más. Uno. Dos. En segundo lugar, el tema que probablemente vamos a seguir teniendo durante los próximos años, y los grises. Y yo quiero ir al Mar Rojo y quiero bucear. Casi me ponga casi me cierre el... ¿Podemos activar el televoting, por favor? Bien, la pregunta es: foramen oval permeable ictus, tratamiento médico percutáneo o según sesión médica FOBTIM. Vamos, esto se contesta por técnicas de test. Bueno, no vamos a tener suficiente espacio para tanto team. Bueno, arrasa la tercera opción, 62%, según la sesión médica. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consideración, alguna pregunta en la sala? Os animo a que lo hagáis. Solo voy a hacer una pregunta a los dos ponentes. ¿Existe alguna prueba de imagen o algún otro tipo de prueba que pudiera, digamos, inclinar la balanza en uno u otro sentido? Por ejemplo, estoy pensando en el Doppler transcraneal, algún tipo de patrón de flujo que, digamos, sea más... Sí, sí que la hay. Y yo he votado FOBTIM también, y además creo que es el camino, pero deberíamos luego hacer seguimiento a estos pacientes, por lo que ha comentado mi compañero, que es muy interesante, de qué pasa dentro de 10 o 15 años. Pero sí que hay algunas cosas que nos pueden sugerir. Dentro de esta línea de trabajo del grupo ROPE se han identificado pues las lesiones corticales, sobre todo si son de pequeño tamaño, son muy sugestivas, que ya es lógico también, pero bueno, también es lógico el aneurisma del septo y otros marcadores de eco transesofágico que no se han visto luego asociados realmente como recurrencia, así como primer evento, pero no como recurrencia. Pero joven, lesión cortical se ha asociado, y detección de SUN en condiciones basales. No se ha conseguido con la magnitud, excepto con Doppler transcraneal, que sí que hay una tendencia a la magnitud, pero por ejemplo con eco transesofágico, probablemente porque estamos mezclando grupos. Entonces, con eco transesofágico, la detección de SUN basal también se ha asociado con una probabilidad alta de recurrencia, que son los que yo a veces suelo enviar a los compañeros en Valle de Hebrón, de decir, bueno, tengo un paciente joven con una lesión cortical pequeña, un SUN basal, y nosotros nos fiamos también mucho de los patrones estos de cortina en Doppler transcraneal, son pacientes que tienes tendencia a... Pero yo creo que esos pacientes tendríamos que ser capaces de tratarlos, pero luego seguirlos durante 10 o 15 años, a ver qué pasa, ¿no? Y los no tratados también, claro. ¿Quieres hacer algún comentario? Sí. José María. De ictus congénito, vamos, más que se observa pues entre un 15, 20 y hasta 30% de pacientes con hipercoagulabilidad, ¿no? Déficit de proteína C, S, antifosfolipídico, hay gente que te mete la hiperLPA. Hay un pequeño registro que sugería que en estos pacientes las recurrencias podrían ser mayores si no se cerraban. ¿Qué idea tenéis sobre los pacientes con hipercoagulabilidad y FOB, concretamente? Estos hay que tratarlos, ¿eh? Yo creo que esto, bueno, yo no insistí en esto, también porque estoy barriendo para mi opinión, pero los pacientes que tienen, por ejemplo, y además esto es lo único que contempla en la guía, no sé si hay algún otro criterio que tú sepas, si el paciente tiene un factor asociado como es la hipercoagulabilidad, lo indicado es oclusión percutánea, ¿vale? Ahí sí. Y cuando tienes, por ejemplo, un paciente que tiene una recurrencia o tiene... Cuando le haces una resonancia, nosotros hacemos resonancia de rutina, incluso aunque estén asintomáticos, porque a veces ves que tienen más de una lesión. Esos también, las guías recomiendan taparlos porque ese es un perfil de paciente que, bueno, si tienes unas varices brutales también, ¿no? Lo que pasa es que lo ideal sería eso, estandarizarlo, ¿no? Pero hipercoagulabilidad, oclusión percutánea, sin duda. No sé si tú piensas lo mismo. Sí, muy rápidamente. Yo tengo experiencia puntual en varios casos y lo que sí, vamos, en varios casos y que los he cerrado todos. Lo que hago es bajar el dintel, es decir, si los requisitos pudieran ser X, yo cuando hay un trastorno que pudiera justificar o facilitar la trombosis venosa, eso yo creo que hago, vamos, lo cierro. Y lo que creo que esto apunta es a la utilidad de lo que ha comentado el doctor Serena, de que debiéramos trabajar juntos y tener registros, porque yo tengo dos casos, seguro que hay muchos que tienen más y a largo plazo, pues... Pasamos a la siguiente. Bien. Primero, muchas gracias por la invitación y vamos a empezar la discusión del tratamiento de estenosis aórtica de riesgo moderado, cirugía versus TAVI. Pedí al doctor Alberto Forteza para ver. ¿Es Lino? ¿Es Lino? No. Primero, doctor Alberto Forteza para nos falar sobre cirugía. Bueno, buenos días a todos. Agradecer a los organizadores la invitación en esta mesa. Yo creo que es una controversia muy interesante porque el bajar el umbral de las indicaciones en las TAVI a pacientes de riesgo moderado es algo que en la práctica clínica pues ya está sucediendo. Lo primero que quería hablar es cómo se considera un paciente que tiene riesgo moderado, porque un paciente inoperable, pues todos sabemos que son riesgos de mortalidad por encima de un 50%, el alto riesgo también está más definido, pero el hablar de riesgo moderado es un espectro mucho más amplio. Por ejemplo, según los dos ensayos clínicos que hay en marcha, el PARTNER 2A y el SURTAVI, se consideran con riesgos del STS por encima de 4 y por encima de 3. Pero para que vean, por ejemplo, este es el caso de una mujer de 68 años sin factores de riesgo y únicamente una fracción de eyección de un 55%, tendría un STS de 7, con lo que sería una paciente incluida en el grupo de riesgo moderado. A priori nos puede parecer que es un caso de bajo riesgo, pero el riesgo moderado engloba a muchos pacientes. De hecho, según el registro de la STS americana, más del 70% de los pacientes que se operan con una estenosis aórtica aislada estarían en el grupo de pacientes con riesgo moderado. Además, respecto a la cuantificación del riesgo, como pueden ver en esta diapositiva, sabemos que los scores que se utilizan habitualmente para cirugía no se adaptan a los scores que se deben usar para implantes percutáneos o TAVIs. Como saben, el EuroSCORE sobreestima el riesgo y no hay scores específicos que nos digan qué riesgo tienen estos pacientes considerando comorbilidades como la fragilidad, alteraciones anatómicas, etcétera. Seguramente muchos conocen este modelo propuesto por el grupo de Serruis, en el que consideran otros factores, como es la fragilidad del paciente, aorta de porcelana, etcétera, pero, por ejemplo, incluso este score no considera la tortuosidad iliofemoral, que es un aspecto muy importante en el implante de las TAVI, o la distancia que hay con el ostium de las coronarias. Además, no está validado en la clínica. Por tanto, el primer problema que tenemos es definir cuál es el riesgo real que tiene un paciente, y esto es un campo abierto a que se creen modelos de riesgo que se adapten a este tipo de intervenciones. Hay que saber que la mayoría de pacientes que operamos tienen un riesgo moderado, entonces hay que ser muy cuidadosos en decidir si incluir a estos pacientes en el grupo de TAVI sin tener suficientes evidencias científicas, pues no estamos hablando de un subgrupo muy limitado de pacientes. Respecto a los resultados de la cirugía, permítanme ponerles esta diapositiva, aunque me podrán decir que claro que es de la Cleveland Clinic, que es un centro de excelencia, pero con un volumen altísimo de pacientes. Ven que el riesgo de mortalidad en una cirugía aislada de válvula aórtica es de un 0,4% y el riesgo de accidente cerebral de un 0,9%. Me dirán que esto es en la Cleveland Clinic, pero sin querer ser muy exhaustivo las publicaciones, por ejemplo, estos son todas publicaciones de 2014, en distintas series, el riesgo de mortalidad y de ACV tras una sustitución valvular aislada tiene resultados muy buenos, con riesgos por debajo del 2%. Y respecto al ACV, en el registro de la STS, en más de 67.000 pacientes, la incidencia de accidente cerebrovascular es inferior al 1,5%. Y para ver lo que pasa en nuestro país, les he querido poner estos datos del primer informe de calidad. Esto es un proyecto de la Sociedad Española Nuestra, en la que participan por el momento 13 centros y están registrados más de 30.000 pacientes. Es un registro bastante exhaustivo y hecho con mucha calidad, en el que se ve que el riesgo de mortalidad a la sustitución valvular aórtica aislada está en torno a un 2%, pero si consideramos para EuroSCORE bajos o para pacientes por debajo de 80 años, la mortalidad está también en cifras en torno al 1%, por tanto, esto no es algo que solo ocurre en la Cleveland Clinic. Y los resultados actuales que hay con las TAVI, les quiero poner los datos publicados recientemente del registro español, en el que con un seguimiento medio en torno a 8 meses, y por cierto se habla de resultados a medio o largo plazo, cuando el seguimiento es de 8 meses, la mortalidad a 30 días es en torno a un 9%, ACV un 3%, marcapaso entre un 5 y 17, complicación vascular entre un 7 y un 14 y una incidencia alta, muy alta, de insuficiencia aórtica periprotésica, en torno a un 50%. Estos datos pues, se corresponden con otros datos de otro registro. Este es el registro americano presentado recientemente en más de 16.000 pacientes, en el que también la incidencia de ACV es en torno a un 3%, de mortalidad en torno a un 8% y de insuficiencia aórtica severa en torno a un 7-8%. Y en el SOURCE, aunque los resultados han mejorado y son buenos, sigue habiendo una incidencia de insuficiencia aórtica postprocedimiento de más de un 30%. Y si vemos los registros publicados con la prótesis Edwards, las cifras se mantienen, la mortalidad es en torno a un 9%, incidencia de stroke entre un 2,5 y 3, igual ocurre para los registros con la Coreval. Este es un ensayo que es el estacato, que se hizo en pacientes por encima de 75 años de bajo riesgo, en el que se comparaba la TAVI trasapical con la sustitución valvular aórtica convencional en 70 pacientes y se tuvo que suspender por exceso de eventos en el grupo de pacientes randomizados a TAVI. Yo estoy de acuerdo con el autor de este trabajo, que dice que en base a la evidencia científica que hay por el momento, no se debe bajar el umbral de indicaciones para las TAVI a pacientes de riesgos bajos o moderados, o con este editorial de SAF, que es el jefe de la Clínica Mayo, que habla del riesgo elevado de ACV respecto a la cirugía. La incidencia de ACV, como he comentado, y lo avalan todos estos trabajos, es entre un 3 y un 5%, superior a la incidencia de ACV con cirugía. No hemos hablado de la alta tasa de complicaciones vasculares, entre un 11 y un 33%. Además, casi un 15% de estas complicaciones no son pequeñas. Estamos hablando de disecciones de aorta, embolismos periféricos o malperfusión de órganos. La incidencia de marcapasos también es alta, entre un 3,5 y un 22%, y aunque solo hay un estudio que ha demostrado una relación directa con la supervivencia a largo plazo, sí que hay estudios que demuestran que esto tiene un efecto negativo sobre la funcionalidad del paciente y la función ventricular. Y ya solamente con este dato, pues una prótesis convencional se desestimaría su uso, que es la alta incidencia de insuficiencia aórtica periprotésica, un 15% de insuficiencia aórtica moderada severa. Este es un dato muy importante, sobre todo si se trata de bajar el umbral de indicación, y un porcentaje muchísimo más alto de insuficiencias aórticas ligeras, aunque parecen poco importantes. Como saben, recientemente en el New England se ha visto que tiene relación directa con la mortalidad a largo plazo. Y ¿qué dicen las guías con todo esto? Pues las guías lo que dicen es que las TAVI se deben usar para pacientes inoperables o con riesgo alto, pero nada de bajar el umbral a pacientes de riesgo moderado. Yo creo que con el advenimiento de nuevos dispositivos, con los resultados de los dos ensayos que hay en marcha o con el desarrollo de nuevas prótesis percutáneas, posiblemente, si se mejoran los resultados, se pueda dar ese paso, pero en el momento actual, dada la alta tasa de complicaciones, es inaceptable ampliar las indicaciones a un grupo de pacientes de riesgo bajo o intermedio. Creo que en estos pacientes el tratamiento de elección debe seguir siendo la cirugía. Gracias. Lino, por favor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Los ibéricos, cuando están juntos en Alemania o en los Estados Unidos, siempre van juntos por las copas o por la ciencia. Y entonces me parece que es fantástico estarmos aquí siempre, y me siento en casa. Bueno, el tema aquí de alto riesgo, de riesgo moderado por la TAVI y contra un cirujano, no es... Voy a hablar por Tingola, pero los diapositivos están en inglés. Bueno, no es ingenuo, ¿no?, poner un portugués contra un cirujano de Madrid. Bueno, lo que pasa, un poquito de historia, es que nosotros, los cardiólogos intervencionistas, en los últimos años, estamos intentando con la cardiopatía isquémica combater la cirugía, pero estamos un poquito más entusiasmados o menos conforme los estudios estão surgindo, pero nunca conseguimos bater la cirugía por la cardiopatía isquémica. Esto es la verdad, y el doctor Forteza seguramente que está de acuerdo. Y sobre el tratamiento de la válvula aórtica es distinto, porque los cirujanos tienen mucha experiencia con las prótesis. La plastía de la válvula no es buena, pero en la última década nos entusiasmamos mucho y se ve aquí el número de publicaciones, de TAVI, comparado con las CTOs. Pero, ¿por qué tanto entusiasmo? Porque solamente las guías de la sociedad europea lo que tenemos es para enfermos, como dice el doctor Forteza, que no pueden hacer cirugía o de alto riesgo. Y también en las guías de la sociedad americana, lo mismo. Aquí está la bibliografía que es del PARTNER y una bibliografía de los años 80 para la cirugía. De facto, el PARTNER para los doentes de riesgo elevado, la TAVI no fue mejor que la cirugía, y de ahí estamos de acuerdo. Doctor Forteza ha definido lo que es riesgo alto o intermedio. Es un riesgo que es inferior, intermedio, inferior a 8 o a 10, a los índices de CATS que tiene menos de 2, y que no tiene más de dos afectación de dos órganos. Pero en este año, en marzo, ha surgido y fue publicado en New England un estudio americano que tenía la intención de poner una nueva válvula en el mercado americano. Y lo que fue muy interesante fue que el STS score foi médio de 7,3. Também o CATS foi de 10% com CATS superior a 1. E se vê aqui que entre STS scores entre 4 e 10, mais de 2/3 de los pacientes lo tenían. Y bueno, el EuroScore no es bueno, pero también aquí no era muy alto. Y lo que ha pasado es que por la primera vez en la historia de la medicina, un tratamiento percutáneo fue mejor que el tratamiento cirúrgico. No solamente para los individuos tratados, como para los enfermos que se propuseram a tratar no intention to treat e com esta evidência de superioridade. Se vê nos vários subgrupos, principalmente em las mulheres, e com uma taxa de adventos cardiovasculares adversos menor no grupo percutâneo, como se vê aqui, igualmente de stroke, com taxas de stroke que o grupo TAVI foi inferior ao grupo cirúrgico. E com uma recuperação de los enfermos hasta o primeiro ano muito mais rápida que os enfermos de cirurgia. Claro que com algumas complicações, aqui se vê o TAVI e a cirurgia, e a azul, o grupo de complicações vasculares maior no grupo TAVI, mas muito menos sangramento e muito menos fibrilação auricular. Concordo com o Dr. Forteza sobre o problema da insuficiência aórtica no grupo TAVI, pero o problema do gradiente residual no grupo cirúrgico é muito alto. Lo vimos em estudo em nosso hospital, que hacemos un estudio con los doentes con TAVI y con los doentes con cirugía, y vimos que el gradiente es mayor en el grupo cirúrgico y mucho mayor en el grupo cirúrgico que con ejercicio. El gradiente de ejercicio es muy alto. Entonces, nos empezamos con futilidad de tratamiento, pasamos a doentes de riesgo intermedio, alto, e agora há que esperar por este estudo para fazer algo mais sobre mudança das guias para os doentes de risco intermédio. Este é a preparação do estudo do SURTAVI, e os autores, comparando STS scores superiores e inferiores a 4, viram que não havia diferença entre a cirurgia e um registro histórico, entre a cirurgia e o TAVI. E aqui se vê o risco intermédio de uma média de 5, a diferença de mortalidade entre os enfermos de baixo risco, risco intermédio e alto risco, quanto ao grupo TAVI. Os que fazem isto há mais anos que nós, em Canadá, têm diminuído o STS score e, de facto, têm diminuído também a mortalidade dos enfermos. Então, e para terminar, lo que tenemos en los coronarios, que comenzamos con casos simples y fuimos complicando los casos y nunca conseguimos ser mejor que la cirugía, aquí comenzamos con casos complejos y con los casos simples só podemos ser mejores que la cirugía. Por la primera vez en la historia de la intervención percutánea y de la medicina, un tratamiento percutáneo fue mejor que la cirugía. Muchas gracias. Minuto para contestar, por favor. Nada, muchas gracias. Doctor Patricio, enhorabuena por tu presentación, pero yo creo que en base a un ensayo clínico pues no se puede decidir dar el salto y ampliar tanto el umbral de indicaciones para las TAVI a este grupo de pacientes, porque además, como he dicho antes, el umbral entre riesgo moderado y riesgo bajo es difícil de establecer, y lo que sí creo es que hay que esperar a los resultados de los dos ensayos clínicos que están en marcha, que son el SURTAVI y el otro PARTNER, para decidir si debemos ampliar las indicaciones al grupo de pacientes de riesgo intermedio. Y lo que me gustaría hacer una consideración y ver qué piensan algún miembro de la mesa o la audiencia de cómo de tolerante se debe ser ante la insuficiencia aórtica que tienen estos pacientes, que creo que es un problema importante. Y luego respecto a algo que nos ha hablado, que es la durabilidad de estas prótesis, porque eso es algo que en pacientes muy mayores o pacientes los que se está implantando ahora puede no ser tanto problema, pero si se baja el umbral a pacientes muy jóvenes vamos a tener un pool de pacientes que si se reoperan o van a ser reoperaciones muy complejas o van a necesitar muchos procesos de valve in valve. Gracias. ¿Me puedes pasar los diapositivos otra vez? Bueno, yo fiz la grosería de Xavier de traer unos diapositivos, pero bien. Entonces, bueno, yo defiendo que el ART-TIM es la solución y tenemos que tener muy buenas relaciones con los cirujanos. Hemos aprendido mucho con ellos, porque no teníamos experiencia de tratar estos enfermos. Aún el número de enfermos que no son operados por cirugía es muy alto. Y los enfermos que son rechazados en varias series para la cirugía es aún muy alto. Este fue un propensity score matching que hacemos en nuestro hospital y se ve aquí que los enfermos que este era los datos para el cálculo del score, y los enfermos cirúrgicos son de mucho bajo score. Después hay el problema de las estenoses aórticas asintomáticas. Algunas de las estenoses aórticas no son asintomáticas, são assintomáticas, mas quando fazemos exercício se tornam sintomáticas. E também falar de a diferença que há no prognóstico quando temos uma estenose aórtica na velocidade superior a 5.5 ou inferior a 5. O aspecto da cirurgia combinada, lo que sabemos es que tienen una mortalidad mucho superior cuando se hace substitución naval aórtica y bypass. Estas son las cifras de mortalidad para esta cirugía combinada. Entonces, mismo con este score bajo, la cirugía combinada, y los cirujanos no les gusta abrir un tórax cuando tiene una mamaria, pienso que tenemos que admitir que la TAVI es mejor. La valve in valve es hoy una realidad. Bueno, y hablar un poco de la edad. Nos tenemos un enfermo con más de 75 años, poder recuperarlo muy precocemente me parece muy importante. Cuando la gente no tiene ya muchos años para beber, un año es mucho. Bueno, en final, lo que quería decir a los compañeros cirujanos es que tenemos que trabajar juntos y mantener, en fin, el DAD team para siempre. Un team más, como dice Ramiro. Gracias. Quería preguntar a la audiencia si hay algo para preguntar, si quieren hacer preguntas, si hay dudas. Bueno, la verdad es que hemos ganado tiempo y estamos acabando prácticamente en hora con 2 minutos de retraso. Como dice Iberia, hemos llegado con 2 minutos de retraso, pero hemos llegado. Bueno, pues lo que sí os quiero comentar es que ahora tenemos un espacio bastante amplio para poder comer, cada uno libremente, y os pediría, porque es importante, que volváis a las 4 de la tarde para poder asistir a la reunión administrativa. Hay algunos temas que tenemos que tratar, algunos de ellos de bastante importancia. Supongo que todos habréis recibido el orden del día. Entre otros temas que trataremos hay uno muy importante, que es el decidir cuál va a ser el proceso electoral para la renovación de los cargos de la Junta Directiva para octubre de 2015. Luego tendremos la presentación de los trabajos premiados y la entrega de premios de las casas comerciales. Y también os pediría que estuvierais a las 6 en el reconocimiento a los miembros de la sección que se jubilan. No debería de decirlo, pero va a haber una pequeña, bueno, algo que creo que es bastante emotivo y que os animo a que estéis, porque creo que valdrá la pena. Y como siempre, pues bueno, al final pues haremos la presentación, que ya tenemos como siempre a ultimísima hora, del registro de actividad general. Además, os tengo que decir que podéis acceder a él tanto a una parte de las variables desde la aplicación móvil y también en la página web está ya también disponible el acceso online a los datos. Es decir, se puede… os recomiendo que lo exploréis, porque la verdad es que se ha hecho un esfuerzo importante en conseguir esta herramienta y podréis acceder a esos datos online, como he dicho. Bueno, pues nada más, que os aproveche, muchas gracias.